Hola. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo amanecieron? Que no sea fuerte. Bien, qué bueno. Hola. Hola. Hola, profe. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, Hola, profe, buen día. Buenos días. Hola, amigo. Buenos días. Hola. Buenos días, Romy. Se escucha un poquito cortado tu audio, Romy. ¿Fue Romy quien habló? Marley. 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 Hola, Marley. Okay. Hola, Miss. Hola. Vamos a cantar. Bueno, me da mucho gusto verlos nuevamente. Una semana iniciamos. Está un poco fresco el clima. Está muy agradable y a veces no nos queremos levantar de nuestra camita porque está, bueno, yo siento que está bastante fresco. Desde ayer así está, ¿verdad? Pero bueno, me da mucho gusto verlos. Vamos a iniciar con nuestra clase de matemáticas. Esta semana va a ser un poquito diferente por la semana de oración. El segundo periodo va a ser de la semana de oración, así que todos vamos a ingresar
a ese enlace que mandé ayer a sus papis, ¿está bien? Para la semana de oración. Pero antes de realizar las actividades, quiero compartir con ustedes lo que dice San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Fíjense que acá viene una historia. Una historia de 10 leprosos. La lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad que no tenía cura, así como el SIDA en nuestra actualidad, que no he sabido yo. No se han descubierto una cura que si te da esa enfermedad, pues te la puedas quitar, ¿verdad? Bueno, así era la lepra en aquellos tiempos. Una enfermedad que así te daba. Si a ti te daba lepra, sabías que ibas a morir leproso. Y era muy feo porque la piel se podría, no traigo ahorita imágenes, pero se podría la piel y tú mirabas cómo la piel se te caía. Entonces, ser leproso era, en aquellos tiempos decía que era un castigo de Dios. Bueno, ¿qué pasa? Llegan 10 leprosos con Jesús, que dice, siguiendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, o sea, dos lugares. Y dice así, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los leprosos no podían acercarse a las personas. Cuando las personas miraban a un leproso, tenían que gritar impuro, impuro. Entonces tenían que alejarse porque la lepra se contagiaba. Entonces nadie quería contagiarse de lepra porque te ibas a morir de eso. Entonces estos leprosos le gritan a Jesús de lejos. Y dice así, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces Jesús le dice que vayan hacia los sacerdotes y cuando ellos van en el camino quedan limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, o sea, porque se miraba la piel, imagínense, no dice qué tan grave era la enfermedad en su cuerpo, pero al ver su piel, que ya había sido restaurada, volvió, en lugar de seguir el camino que Jesús le había dicho, volvió y se postró rostro en tierra, es decir, se arrodilló a los pies de Jesús y le dio gracias. Y entonces Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces ahí nos deja algo para reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros somos agradecidos con aquellas personas que nos ayudan? ¿O cuántas veces le agradecemos a alguien que siempre está para nosotros? Bueno, solo de esos 10 leprosos que fueron sanados, solo uno de ellos fue quien regresó. En esta mañana nosotros seamos como un leproso, ser agradecidos con Dios, ¿está bien? Así como están, entonces cierren sus ojitos y vamos a orar. Nuestro Dios, en esta mañana, gracias te damos por que nos permites iniciar una semana de actividades diferente, porque tendremos nuestra semana de oración, pero queremos que tú estés con nosotros. Bendice a cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos, a nuestras familias y acompáñanos en nuestras actividades de hoy. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a escribir nuestra asistencia. Por ahí veo 4 camaritas apagadas, así que hay que encenderlas, está bien. Y ponemos nuestra asistencia. Ya que hayan puesto su asistencia, vamos a ir a nuestro libro de desafíos matemáticos. Eso fue, lo dejamos pendiente el viernes porque ya no nos alcanzó el tiempo para responder. Desafíos matemáticos y vamos a utilizar también nuestro cuaderno de matemáticas. Dos materiales, el libro de desafíos y el cuaderno de matemáticas, ¿está bien? Muy bien. Gracias, creo que ya fue tiempo para escribir la asistencia.
Bueno, el día viernes nos quedamos en la lección 7 de desafíos matemáticos que se titula Fiesta y Pizzas. Y estábamos resolviendo un problema. Es la lección 7, página 20. Página 20 del libro de desafíos matemáticos. El problema dice así, voy a recordar un poquito y vamos a revisar los apuntes que tengamos en nuestro cuaderno, si es que los hicimos, si están correctos. El problema dice así, al terminar un torneo de voleibol, algunos jugadores celebraron con una fiesta. Los asistentes se organizaron en pequeños grupos para comprar pizzas, como se muestra en la ilustración. Si las pizzas se repartieron en partes iguales en el interior de cada grupo, ¿qué porción le tocó a cada integrante de cada grupo? Y entonces ustedes ya deben de tener la respuesta de cada grupo, ¿verdad? En el cuaderno por ahí les pedí que fuesen escribiendo la operación solamente a modo de recordatorio. ¿Cómo fue que supimos que cada grupo, cuánto era lo que le correspondía a cada grupo? En el cuaderno ustedes deben de tener el título, que es Fiestas y Pizzas. ¿Por qué les repito esto del cuaderno? Porque al revisarles la actividad, lo voy a hacer junto con el cuaderno, con las operaciones. No solamente el resultado, sino las operaciones. Si usted no tiene las operaciones, solamente me entrega el resultado, pues no puedo ponerle 10, ¿verdad? O 100. En Classroom aparece como 100. Ok, si no tiene las actividades del cuaderno, es momento entonces de que vaya haciéndolas. Y si ya las tiene, pues revíselas, si es correcto. El título es Fiesta y Pizzas. Y tenemos el grupo 1. El grupo 1 dijimos que tiene 3 integrantes. Ustedes ven ahí en sus libros, tiene 3 integrantes. A cada integrante le dimos una letra, A, B y C, ¿verdad? Ese es el grupo 1. Y también nos dice que o lo vemos ahí que tiene 2 pizzas. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuánto le va a tocar a cada uno? Si tiene 2 pizzas, dijimos que la vamos a dividir en 3 partes iguales para saber cuánto le correspondería a cada uno. Ya estamos aquí viendo que cada entero se divide en 3 partes. Entonces ya tenemos el denominador, ¿verdad? Que es 3 partes. Y para que fuese un poco más sencillo, a cada parte le dimos una letra como evidencia de que sería, de cuánto, cuál sería para cada persona. Recordemos que cada persona tiene una letra, ¿verdad? Entonces aquí lo hicimos así, ¿verdad? De esta forma, entonces sabemos que en la primer pizza al A le tocó 1/3 en la primer pizza y en la segunda le tocó 1/3 igual. Entonces en total tiene 2/3, ¿verdad? ¿Así lo tenemos? Sí, ¿verdad? Así lo deben de tener. Muy bien. Ya tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. Ya tenemos cuánto le corresponde, qué porción le corresponde a cada uno. A ver, Rodrigo, ¿cuánto fue del grupo 2, mi amor? ¿Cuánto le tocó al grupo 2, Rodrigo? Le tocó un tercio. ¿Sí? ¿1/3? Ajá, con 1. ¿Eso le tocó al grupo 2? A ver. El grupo 2 tiene 4 pizzas y son 3. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Eso lo vimos desde el viernes.
Un entero, un tercio. Al grupo 2. Un entero y un tercio. Al grupo 2. Un entero y un tercio. Le tocó un entero porque hay más pizza. O sea, una pizza entera, imagínense. Les hizo daño comer tanta pizza. Una pizza entera y un tercio de la otra. Eso le tocó al grupo 2. Al grupo 3, ¿cuánto le tocó? Tres quintos. Al grupo 3 le tocaron 3 quintos. Mis niños, ustedes deben de tener esto ya, lo hicimos desde el viernes. Si por alguna razón no entraron a la clase el viernes, ahí en YouTube está la clase grabada, ¿está bien? Grupo 4. ¿Cuánto les tocó al grupo 4? Porque hasta ahí... Tres cuartos. Entonces acá voy a poner... Profe. Mándome. En el cuaderno es que donde dice de las pizzas del dibujo, en el cuaderno donde dice... A, B, C y D, no la terminé la operación porque ya había acabado la clase. ¿De cuál grupo no terminaste, hija? Del 4. ¿Del 4? Ok. Por aquí, miren. Así como hicimos el grupo 1, por acá los voy a marcar con un color para que no se me confundan. Del grupo 1 es esto, ¿está bien? Grupo 1. Esto es del grupo 1. Del grupo 2, ¿cuántas personas hay en el grupo 2? ¿Cuántas personas hay? Tres. Hay 3 personas. Entonces también tenemos A, B y C. Pero fíjense que acá, Renata, así como estoy haciendo este segundo, mi amor, así se hace el grupo 4, ¿está bien? Hay 4 pizzas, ¿verdad? Y solamente hay 3 personas, por lo tanto podemos fácilmente identificar que a cada persona le va a tocar una pizza completa y va a sobrar una. Entonces, esa una la dividimos en 3 partes iguales para que les toquen de la misma cantidad. Profe, ¿qué estamos haciendo, profe? Lo que pasa es que yo por accidente me metí en el link que usted ya mandó ayer en la noche. Estamos en matemáticas, mi amor. Aquí estamos en matemáticas en la lección que dejamos pendientes el viernes. Ok, aquí entonces vemos... que les toca de a una pizza, aquí esta pizza sería para el A, esta sería para el B, Renatita, y este es para el C. Esto lo tenemos en el cuaderno, ¿verdad? Entonces aquí yo sé que les toca de una pizza y 1/3 de la que queda. ¿Está bien? Así es como vamos a resolver el 4. ¿Qué hizo falta por ahí? Esas 3 pizzas, ¿en cuántas partes se va a dividir del equipo 4? En 4. En 4 partes, ¿verdad, Renatita? Entonces tienes 3 pizzas. 3 pizzas. A ver, déjeme acá. Voy a borrar esto. Tienes 3 pizzas. Estoy en el equipo 4, ¿está bien? 3 pizzas. Ay, algo está mal aquí con mi cursor. 3 pizzas que vas a dividir en 4 partes, Renata. Y a cada parte se le va a dar la letra que corresponde para que sea un poco más sencillo identificar cuánto le corresponde a cada uno. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces vamos a seguir. En la página 20 viene una pregunta que dice, ¿en qué grupo le tocó menos pizza a cada persona? Ok, aquí es importante entonces tener los datos en el cuaderno, ¿está bien?
Ok, voy a escribir los datos. Voy a escribir los datos. Esto que yo voy a colocar aquí en la pizarra, ustedes vayanlo haciendo en el cuaderno para todos. Esto va para todos porque vamos a continuar, ¿está bien? Les voy a revisar que tengan las operaciones. Ok. Tenemos entonces que resolver a cuál de los tres equipos les tocó menos. Vayan escribiendo esto, por favor, porque de esta manera vamos a saber cuál de estos tres equipos les tocó menos. Rosita. Mande. ¿Qué libro es? Es Desafío Matemático, mi amor. Ok, en el grupo 1 les tocó 2/3, ¿verdad? 2/3. El grupo 2 les tocó 1/3. ¿Qué página? 1/3, página 20, mi amor. El grupo 3 les tocó 3/5. Tres quintos les tocó al grupo 3. Y al grupo 4 les tocó 3/4. Estamos hablando de cuánto le tocó a cada persona. ¿Está bien? A cada integrante. Ay, no, ok. Paso, ahí está. Algo anda mal conmigo. Ahí está. Bueno, por ahí, ustedes chequen bien que... Profe, se le traba mucho su pantalla. ¿No logran ver mi pantalla? Se traba. No, no, sí, se traba la pantalla. Es que sí se traba, profe, o sea, sí la vemos, pero es que se traba mucho. Pero sí se puede oír bien. Sí, lo que sí. Su pantalla. Ahí ya les aparece, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe, eso vamos... Estaba tapando... Puede ir a Steve y otra cosa, por eso no lo veían. Eso que está aquí, entonces vamos a escribirlo, está bien, debajo de donde hicimos la división de cada pizza. El grupo 1 tiene 2/3, el grupo 2 le tocó 1/3 y 1/3, al grupo 3 le tocaron 3/5, perdón, y al grupo 4 3/4. ¿Cómo vamos a saber? ¿Eso lo escribimos en el cuaderno? Sí, mi amor. Ah, entonces sí estoy bien. ¿Cómo vamos? Ya terminé. ¿Cómo vamos a saber a quién le tocó menos? Okay, voy a por aquí a cerrar su micrófono. El grupo 1. No, de arriba. Con el número de arriba. Ok, aquí está. Bueno. Se supone que yo debo de ver, yo tengo que saber a quién le tocó menos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer la división correspondiente. 2/3 me está diciendo esta fracción, me dice que lo voy a dividir en tercios, ¿verdad? Entonces divido en tercios. Y de esos tercios, a cada uno le tocaron 2. Entonces voy a marcar con un color los dos tercios, ¿está bien? A cada persona le tocó esta cantidad que yo estoy marcando acá de color verde, que espero que les vaya apareciendo. Al grupo 1 le tocó a cada quien una cantidad similar a lo que ustedes ven de color verde, ¿está bien? Al grupo 2 le tocó 1/3, o sea, a cada quien le tocó una pizza.
y aparte le tocó un tercio. Entonces aquí me está diciendo que yo voy a dividirla en tercios y que de esos tercios voy a tomar uno. ¿Está bien? Igual del mismo color para hacer la comparación. Aquí le tocó una pizza completa y también un tercio de la otra. Esto vayan haciéndolo ustedes en el cuaderno. Porque de esta manera vamos a comparar qué equipo tiene menos pizza. A cada integrante le tocó menos. En el grupo 3 me dicen que son 3 quintos, entonces la pizza la voy a dividir en 5 partes iguales, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esas 5 partes, voy a tomar 3. Aquí, fíjense que aquí yo no tengo las pizzas del mismo tamaño. Ustedes traten de hacerlas del mismo tamaño para que sea sencillo identificarlas entonces. Y en el grupo 4 tengo que son 3 cuartos. Entonces voy a dividir en 4 partes la pizza. 4 partes. Y me dice que de esos cuartos yo voy a tomar 3 de ellos. Y aquí estoy marcando con verde lo que le correspondería a cada integrante. Ahora, nos pide que escribamos a qué grupo le tocó menos pizza. A ver, ¿quién ya identificó a quién le... Ian Fernando, te escucho, Ian Fernando. ¿A quién le tocó menos pizza? ¿A qué grupo? El grupo 1. ¿Al grupo 1? ¿Están de acuerdo? Yo, profe. El grupo 3. Si ustedes se dan cuenta, el grupo 1 tiene más que acá. Es el grupo 3. Vendría siendo un poquito más de la mitad del entero, pero es el que tiene menos. Entonces, la respuesta en nuestro libro, donde dice en qué grupo le tocó... Yo no había anotado en mi libro, profe. Mande. Yo ya lo había anotado en mi libro. Ok, entonces, Romy... Esto que tú ves acá en pantalla debe estar en el cuaderno para que coincida con tu respuesta. Ya está, profe. ¿En qué grupo le tocó menos pizza a cada persona? Y la respuesta es grupo 3. Algo muy importante, mis niños. Entre mayor sea el número denominador, en este caso el 3, el 3, el 5... y el 4, entre mayor sea el número denominador, significa que son más pequeñas las partes. No sé si me explico. Por ejemplo, si tenemos un entero y nos pide que lo dividamos en 3 partes y otro entero en 5, obviamente el que está dividido en 5 partes va a ser las partes más pequeñas. ¿Me explico? Entre mayor sea el número, más pequeñas son las partes en las que se divide. Entonces, aquí tenemos que es 3 quintos. En la siguiente página, en la página 21, viene la consigna número 2. Y acá les voy a pedir que lo hagan ustedes solitos. Dice, también resuelve este problema. Representen las pizzas que se necesitan para que un grupo de 6 personas, representen las pizzas que se necesitan
para que en un grupo de 6 personas a cada una le toque 4/6 de pizza. Entonces tenemos los datos. Acá voy a hacer una división. Esto ustedes lo van a resolver. Tenemos la fracción, que es 4/6. Y hay 6 personas. ¿Cuántas pizzas son? A ver, les voy a dar 2 minutitos. Les voy a dar 2 minutitos para que ustedes me resuelvan ese problema y ahorita vemos quién tiene la respuesta correcta. ¿Ya lo escribimos en nuestro cuaderno o en el libro? No, eso ya en el libro, mi amor. Ahí ya tenemos espacio en el libro. En el libro hay espacio. ¿Cuántas pizzas son? Creo que lo vamos a dividir en 6. Profe, una pregunta sobre la tarea de del viernes. ¿No la envió a Classroom? ¿No me apareció? No, mi amor, es que no terminamos. ¿Ni una tarea? Esto de matemáticas no lo terminamos el viernes. No, o sea, no me apareció ni una tarea. Mande. No me apareció ni una tarea. Porque no puse, mi amor. ¿No? ¿No? Ay, yo pensé que no servía mi teléfono. Ah, bueno. Este era viernes. Profe, después de la clase de matemáticas nos ponemos igual como en el horario inglés. Después, ahorita terminando matemáticas, va a ser la semana de oración, mi amor. Ah. Ya, profe. Listo. ¿Cuántas pizzas son? 4. ¿Por qué 4, Romy? Porque nos piden que tengamos 4/6 y lo dividimos en 6. 1, 2, 3, 4. Me dice aquí que son 6 personas, ¿verdad, Romy? Sí. Entonces voy a dividir la pizza en 6 partes iguales, ¿verdad? Sí. Y aquí me dice que está dividida en 6 partes y que a cada persona le tocaron 4 partes. Entonces, de esa manera, yo sé que son 4 pizzas. ¿Está bien? Si no lo teníamos así, gracias, Romy, vamos a hacerlo. Profe, ¿eso lo escribimos en el espacio grande del libro? Sí, mi amor, en el libro. Sí. Profe, todas las pizzas se van a dividir en 6. Lo que en Hacienda lo vamos a poner en el libro, acá donde dijo, donde en el libro. Sí, mi amor, en el libro es esto. Hay espacio ahí. Miren, yo aquí estoy tardando poquito. Recuerden que el denominador, o sea, el 6, me dicen cuántas está dividido el entero, ¿verdad? Y también me indica el 4, cuántas partes tomé yo de ese entero. En este caso, para que se les pueda facilitar, o así como habíamos hecho desde el principio, tenemos 6 personas, ¿verdad? A ver, déjenme. Aquí está, 6 personas. Podría ser A, B, C, D, E y F. 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y a cada persona le asignamos en la pizza correspondiente, en la rebanada correspondiente. De esta manera yo sé que le tocaron 4 rebanadas de esas 6 partes. Profe, una pregunta. De las pizzas.
de la fracción o no lo coloreamos? Otra vez, Renata. O sea, de que le tintemos los cuatro. Sí, puedes aquí colocarle el A, el A, el A en cada pizza. Kiana. La pizza. La siguiente clase, le vamos a poner el código y el ID que nos envió anoche, ¿verdad? Sí, mis niños, es el... Sí, okay. Ah, es que va a ser con toda la primaria. Por eso es que es otra sala. Miren, les voy a decir. Sí. El ID, ahí lo tienen sus papás, ¿no? La contraseña es COSIMA 2020, COSIMA 2020. Esa es la sala en la que deben entrar ahorita. ¿La de la misma Tompul de mi hermano? Es la misma que tu hermano Héctor, porque va a estar toda la primaria. Terminé y lo coloreé en las pizzas. Mande, Romy. Ya terminé y lo coloreé las pizzas. Excelente. Muy bien, niños, hasta aquí vamos a dejar esto. El día de mañana vamos a avanzar en sucesiones de figuras. Yo sé, profe, que ustedes lo habían visto. ¿Hoy le vamos a mandar tarea de matemáticas? Sí, hoy me van a mandar esta lección, la lección 7. Profe, mañana vamos a utilizar, ¿qué? El libro CEP igual, vamos a trabajar en las sucesiones de figuras. Yo en tercero de primaria también, pero vamos a ver el mismo tema un poquito ya con más dificultad. Pueden ir revisando si gustan de qué es lo que vamos a ver mañana, la lección 8 del libro CEP. Pero esto es opcional, mañana la vamos a resolver. Profe, ¿vamos a usar la corona que nos dijo que íbamos a hacer? Sí, ahorita en la semana de oración vamos a recibir indicación de eso, porque es para eso. Ahí esperemos. Profe, que ahí donde... ¿Con cuánto se hace la corona? ¿Otra vez va a ser otro código o no? Va a ser... Profe, yo no tengo hecha la corona todavía. Ok, miren. La contraseña y ID para la semana de oración es otra, no es mi sala, no se vayan a confundir. Ayer les comenté que era la mía porque no nos habían dado esa información, pero es otra sala, ¿está bien? Por ahí sus papás ya tienen la información. Y si no pudieron hacer la corona, no hay problema, para mañana, ¿sale? Porque creo que la vamos, no creo. Sí la vamos a ocupar en la semana de oración. Vamos a recibir las indicaciones. Ahorita que entremos a la sala, yo voy a estar viendo quiénes y ustedes entraron. Si entraron, si no. Recuerden mantener nuestro micrófono cerrado. ¿Está bien? Si nos piden participación, entonces sí. Te escucho, Edgar. Profe, ¿tenemos que hacer la corona para mañana? Les repito, si no, la corona era para hoy. El viernes les comenté que era para hoy a sus papás. Si por alguna razón no la atienden, para mañana. ¿Está bien? No hay problema. Ok, bueno, nos vemos al ratito. 10 minutitos a las 8:50 en la otra sala. Adiós.